Muy buenas a todos, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al canal. Bueno, este voz de los hermanos perdidos, que es Jodidillo, pues ya lo he subido yo antes, pero con el otro personaje, no con este, claro. Con el otro personaje que lo que tiene es la vid de fe, en otras palabras, que utiliza los hechizos bastante potente, ¿no? Bien, pues eso está muy bien para algunos boss o enemigos, pero no para todos. Lo mismo que la fuerza, que es lo que yo aquí llevo ahora, pues está muy bien para unos y para otros es mejor los hechizos, ¿no? Aquí vamos a intentar, yo ya lo he intentado antes también, y no me ha matado. Esto no es la primera vez que yo entro aquí, ¿eh? Esta será la tercera o la cuarta y esperemos que sea la válida, porque ya le he cogido un poquillo el tranquillo. Hay que tener suerte, como siempre, como digo yo, porque claro, esta gente tiene las manos muy largas y rápidamente te dan la vuelta y te dejan sin vida. Llevo 11 botellas, ¿eh? 11 botellas dan para bastante, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, yo aquí ya he hecho antes una subida de un nivel. Ahora después os enseñaré, si todo sale bien, las estadísticas que tengo y demás, si es que esto sale bien. Esperemos que sí, vamos a tocar madera y vamos a entrar ya.
Thank you.
como he dicho, no es la primera vez que lo hago. Pero será la tercera o la cuarta. La quinta no, la quinta me parece que esta es la quinta. Yo no he querido hablar durante los combates estos porque como no sé lo que va a pasar y me imaginaba yo que no iba a salir airoso tampoco, pero bueno. Vamos a ver las estadísticas que yo tengo aquí, ¿eh? Como he dicho, aquí están 32 de fuerza, ahí lo estáis viendo, vitalidad 15. La fe no la toco, la fe sigue en 12, la resistencia en 19 y la agilidad y la suerte, bueno, eso es que no existe. Como veis, los puntos de hechizo que tengo ahí, ahí están muertos de risa, porque claro, yo para utilizar esos puntos necesito subir la fe. Porque si yo no subo la fe a 15, no puedo subir ningún punto ahí, no puedo emplearlo. Bueno, como veis aquí, por mucho que yo quiera meterle un punto, no puedo. Porque no me deja. Es que no me deja, vaya, todos necesitan... Bueno, este de ahí arriba, el de la oración, sí lo puedo poner a uno más, pero... ¿Para qué? Vaya, sé que más adelante necesite yo hacer aquí otra cosa. A ver qué es lo que me han dado esta gente aquí, una runa sellada... grande y un arma, parece ser que era, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque yo os voy a enseñar la armadura que llevo puesta. Os voy a enseñar la armadura porque si no, esto no tiene gracia. Vamos a ver, que me parece que es la astucia la armadura que yo llevo, ¿eh? Bueno, llevo aquí el anillo este para llevar. ¿Dónde está esto? A ver. Fragmento del héroe lo tengo sin utilizar por si tengo que toquetear más adelante los atributos, ¿no? Bueno, como digo, astucia es lo que llevo equipado, porque no pesa mucho, viene bien, sobre todo para la electricidad venía bien. Con el ejecutor ha venido bien esa armadura. Y es la que sigo llevando, ¿no? Luego llevo también por ahí, a ver, todo, lo tengo el set completo, ¿no? El guantelete lo tengo mejorado a que prenda fuego a los enemigos, pero ya está, porque el guantelete de ferro que tengo es 12. Poco más puede hacer eso. Esto prende fuego a los enemigos cuando utilizo este tipo de proyectil. Tiene la runa de fuego, ¿vale? Que la estáis viendo ahí. Y entonces, pues ya, pues. Pero no lo utilizo para cazos así. Especiales, ¿vale? Bueno, amigos, lo dejo. Muchísimas gracias a todos. Os espero en el siguiente vídeo, ¿eh? Un saludo. Hasta luego.